Ahora, el viernes, a ver, yo voy rapidísimo, sin engancharse, como lo, sí lo estás haciendo tú, José, José Ron, ¿no? Porque dices que no te conocemos. Bueno, no nos conocemos. No hablamos de los amigos, nuestro trabajo es hablar. Ni siquiera yo hablo de espectáculos porque no me corresponde, no soy periodista, no estudié para periodismo de espectáculos, pero es mi trabajo. Y como hablo de mi trabajo, de la misma manera como es parte de una revista hablar de espectáculos, yo voy a hablar por mí y luego les dejo todo. Qué lástima que no está Andrea Legarreta el día de hoy también para que, pues para que dé su versión y sin engancharnos, y también con todo el respeto y el cariño que dices que existe, ¿no? Yo tan fácil, lo que dije ese día es que me extraña que tú, siendo actor, no sepas todo el proceso que hay para que alguien, y tampoco voy a defender a Cristian, estoy hablando de mi punto de vista, que sepas que existe todo un proceso, que me encantaría, por cierto, hablar con Chava Mejía para que él sí pues te explique, si quieres saberlo, cómo es que se hace una escena, o sea, no es de que... Yo lo que hablé ese día no es de que lleguen las cámaras de Televisa, que por cierto estás hablando de tu empresa, antes de hablar de otro actor, que por cierto el día de mañana te puede tocar a ti, a que te pongan, imagínate, ¿no? José Ron, vas a ser el leñador y vas a talar un árbol. No quiero porque no es mi posición, eres un actor, claro. Pero entiendo tu punto del ambiente y de los árboles. Pero yo creo que el que se debería de informar, con, si te duele tanto, ¿verdad?, que tu empresa haga eso, eres tú. Porque pues hay un proceso, hay una logística, hay un permiso que se tiene que hacer. No es como, no sé, ese es mi punto de vista. Y en ningún momento estamos aquí para hablar de los amigos. O sea, han hablado hasta de nosotros, hemos hablado del otro. Es parte de la chamba. No es aquí el defender a los amigos o no. Siempre te hemos hablado de ti súper lindo, eres un guapo. Pero hablamos de no lecho, tenemos por qué hacerlo, por supuesto. No nos obligan aquí a decir las cosas. Pero bueno, este es tu casa, este es tu foro. El día que quieras puedes venir y platicarlo. Si así lo quieres hacer, ya, amor y también. Paz, ¿no? No tenemos nada en contra tuyo. Yo creo que aquí el único enganchado eres tú, maestro. O sea, la verdad, y con todo el cariño y con todo el respeto. Y yo sí me atrevo a defender a la empresa para la cual los dos trabajamos, porque aquí el único que le estás dando es a la empresa para la cual tú trabajas, nada más. Y ya no vuelvo a hablar del tema.